Eso. Yo creo que muy preocupado, todos en Juntos por el Cambio estamos preocupados, pero ¿qué veo? Un gobierno que tiene un 5% mensual de inflación acumulado a lo largo de 4 o 5 meses, es un gobierno que está en dificultades muy serias. El presidente dijo que le iba a declarar la guerra contra la inflación, pero es como, ya que ponemos el ejemplo de los trenes, si vos vas a un tren a 100 kilómetros por hora y no aplican los frenos, vas a seguir. Entonces, no hubo un plan antiinflacionario y la inflación siguió desbocada. Estamos en una inflación acelerada con riesgo de espiralizarse. Entonces, es necesario poner, que el gobierno nacional ponga sobre la mesa un plan de estabilización en forma inmediata. Un plan de estabilización, porque la gente, el que vive de un sueldo, pierde su sueldo todos los meses, el que vive una jubilación. Las pequeñas y medianas empresas están acogotadas. Entonces, el gobierno nacional tiene que poner rápidamente un plan de estabilización. Y yo te voy a hacer una regla mnemotécnica, por lo menos para profundizar un poco la charla. El plan de estabilización está como el gallo: co-co-co. Co-co-co. ¿Qué es co-co-co? Quizás coraje en los que toman las decisiones, confianza, generar confianza al conjunto, y un colchón. Necesitas un colchón. Por eso yo siempre pensé que el plan de estabilización, que es imprescindible, tendrían que haber largado en marzo, apenas firmaron con el fondo, pues entonces tenías una olita del pequeño colchón, una olita de confianza, faltó coraje, pero lo tenés que hacer, ¿eh? Y hoy, porque hoy sin espalda política, con un gobierno y un presidente que aparece con signos de debilidad, ¿cómo se construye un plan de estabilización? Bueno, necesita el plan de estabilización. Primero los planes de estabilización, la Argentina democrática tiene planes de estabilización exitosos. Vamos a describirlos. El Plan Austral fue un plan de estabilización exitoso previamente al estado gris, que había con fuertes desarreglos en la macroeconomía. La convertibilidad, pues fíjate, son diversos signos políticos, ¿no? Cavallo largó en su momento un plan la convertibilidad, pero había tenido antes a Herman González, con lo cual tenía un colchón. Después cada cual se enamoró de su plan, no supo salir a tiempo y todo terminó mal, como en la Argentina, pero si hubiéramos condenados a que la cosa terminara mal. Pero fueron exitosos en un primer momento. Lavagna, gobierno de Dualde Néstor, largó un plan de estabilización. Por supuesto que antes había estado Remes, fíjate que Remes Lenicov. Fíjate que las tres experiencias tienen un éxito de primer tiempo, después por supuesto no lo supieron continuar, o no lo supimos continuar los argentinos. Pero es necesario, es imprescindible un plan de estabilización, pero Pero todos vuelvo esos a procesos. Austral, convertibilidad o llamémoslo Lavagna, requiere un conocimiento técnico, no Bueno. son tan. Recordemos, bueno, ¿no? Yo no me acuerdo, era muy chiquito, pero el Austral y el Desagio, era un lío. La convertibilidad, los planes de emisión, metieron la mano en la economía, pero salió una respuesta. Lo que pasa es que necesitas capacidad técnica y confianza y coraje. Bueno, confianza. Ahí me quiero detener porque digo, ¿cómo podemos desarrollar la mejor capacidad técnica? Pero si nadie cree en esa capacidad técnica, ¿cómo remonta esa situación? Bueno, ahí me llevas a la política. El Claro. presidente erosionó la palabra presidencial dentro de las instituciones de un país. Vamos a ver, la división de poderes, el federalismo, son las instituciones. Las instituciones no es solo el edificio, las instituciones es un modo de actuar. Dentro de las instituciones está la palabra presidencial, el valor de la verdad de la palabra presidencial. Si el presidente devaluó la propia palabra, mintiendo sobre su vida personal en el caso del Olivos Gate y que los tenía a todos encerrados mientras él festejaba, pero en decenas de casos más. Ahora es muy difícil generar confianza alrededor de una palabra que el mismo presidente transformó en débil, descreída. Es muy difícil eso. ¿Quién gobierna hoy? La pregunta es, ¿quién debiera gobernar? Yo digo, le prometieron a la sociedad que iban a gobernar juntos, deben gobernar juntos. Y nosotros no podemos caer en la trampa, histórica del peronismo, que quiere ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. Ya nos pasó. Cuando una fuerza se desdobla y pretende ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, la que pierde es la República, porque se queda sin alternativa. Digo, los montoneros y la Triple A en la década del 70, todos reivindicaban al peronismo. Dualde y Menem, todos reivindicaban el peronismo.
Kirchner y Duval, después vos tenés, eso es muy malo para la salud de la República. Entonces nosotros los tenemos que encuadrar en ustedes son el gobierno todos juntitos. No me importa las peleas conyugales. Eso es un problema de ustedes le prometieron a la gente que van a gobernar juntos, señores, gobiernen juntos. Es que si además Cristina es la oposición, ¿en qué lugar los deja ustedes? Bueno, por eso que no hay lugar para la República. No hay lugar para la República. Te das cuenta que es una cosa, una cuestión como una. Que yo siempre digo, los que participaron de las luchas violentas de los 70, digamos, a través de la tendencia revolucionaria, y los que lo reprimieron duramente con los Falcon Verde previo al 76. Después del 76 ya creyó, vino el horror de la dictadura. Esos dos. Todos fueron juntos atrás de Luder, así que ojo, porque los desdoblamientos son ficticios muchas veces. Uh-huh. Y en ese contexto.